nombre es Gustavo Villán. Estoy a cargo de la construcción del matadero frigorífico. Es un grupo aproximadamente de 12 personas. Estamos hace 2 años trabajando. Estamos con un 70% de la obra realizada, ¿sí? Digamos, muy contento, muy agradecido por esta fuente de trabajo que se están creando. Agradecer a la gestión de Titi Sorzón, nuestro intendente. Lo que pienso yo que es una obra muy grande, muy importante para la ciudad de Malabrigo, y trabajando acá me siento muy orgulloso de esta obra. Un buen grupo, todo solidario, nos damos una mano uno al otro, buenas personas. Se calcula que para entre el mes de abril-mayo del año siguiente, del 2015, estaría culminándose la obra. Primero de todo, yo empecé trabajando acá en el Centenario, de ahí aprendí ahí a ser cucharero, después vine a trabajar acá, estoy hace 2 años trabajando acá, ser cucharero, y bueno, y como que te puedo contar que la obra va muy avanzada, y bueno, yo estoy orgulloso de trabajar en esta obra. Este predio es un matadero frigorífico donde se va a faenar vacunos y también hay una parte que se va a faenar de cerdo. Es una buena fuente de trabajo para Malabrigo. Creo que con este frigorífico en la ciudad hay mucho trabajo.